la gentrificación y el desorden en los controles de licencias de construcción tienen a Santa Elena en crisis y alta tensión. La libertad religiosa, un derecho que debe hacerse respetar para creyentes y no creyentes. La vandalización contra el amoblamiento urbano, una rabia que no se entiende y produce rechazo ciudadano. El Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín analiza las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. La gobernabilidad, la gobernanza y la seguridad pasan al tablero. La ciudadanía demanda de los candidatos a elecciones territoriales de octubre próximo una agenda consensuada para verdaderos gobiernos participativos. Bienvenidos. Empezamos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el programa institucional del Consejo de Medellín. Esta semana con un tema que está inquietando a los legisladores y a los administradores de las urbes en el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. En Santa Elena, así como Laureles y El Poblado, el fenómeno de la gentrificación también hace metástasis, por llamarlo de alguna manera. Un plantón de la comunidad hace algunos días lo atestigua. Queremos llamar la atención de la comunidad y que las entidades del Estado nos ayuden a renovar el POT. Un POT real para Santa Elena, no es más. ¿Para qué causar prejuicios sociales cuando podemos crecer como comunidad? Permítanos legalizarnos, permítanos aumentar la densidad, porque aquí necesitamos más densidad. Es simplemente eso, no es regalo, no somos invasores, no tenemos tierras públicas. Porque si no, entonces, ¿cómo nos permiten hacer escrituras y registrarlas? Y además nos actualizan el catastro y nos suben los impuestos. Permítanos legalizarnos, no es más. Y vamos todos para adelante. Las autoridades locales hablan de 8 propiedades demolidas recientemente. Otras 530 se les frenó su construcción. Y se afirma que por lo menos 476 más están siendo revisadas por anomalías en los documentos y permisos de construcción. La gentrificación en Santa Elena se ha dado varios años, hace muchos años, pero ha sido un asunto del poco direccionamiento político institucional con el corregimiento. Se ha volcado desde la institucionalidad un cambio de economía sin mucha articulación con el campesinado. Entonces, lo que ha generado es un turismo desorganizado, no existe una capacidad de carga del corregimiento, por lo que incluso los fines de semana ya no hay ni siquiera agua para los habitantes, y eso es gravísimo, que no existe ese control. Pero además todo un tema inmobiliario que genera una afectación directa a la comunidad. La presión inmobiliaria sobre esta zona rural cercana a la cabecera de Medellín convirtió a las parcelas de flores, a las reservas forestales y a las viviendas campesinas en refugio y hostales para los turistas que quieren vivir una experiencia rural cerca de la ciudad. Aseguran que el POT de Santa Elena permite que en una hectárea haya entre 5 y 7 casas, y que ahora hay algo así como más de 40 casas por hectárea. Son predios que por la voracidad inmobiliaria y la falta de control permiten que el metro cuadrado se venda sin límite, conformando pequeñas propiedades donde antes solo había una pequeña parcela. Tenemos mucho dolor en el corazón porque sentimos que esto está haciendo algo personal, porque si es una reserva natural es simplemente algo que nos tiene que afectar a todos alrededor, no solamente la casa de mi hermana. Estamos con mucho, mucho dolor en el corazón, porque son muchísimas deudas, adicional a eso, no solamente demuelen nuestra casa, sino que quedaban mi familia con una multa de casi 200 millones de pesos, que eso la verdad no tiene presentación. Tenemos muchísimo, muchísimo dolor en el corazón. Las 11 veredas del corregimiento, poco más de 70 kilómetros cuadrados, presentan igual situación. La vieja reclamación de revisar el POT se suma al caos que ahora se vive allí. Hay tres cosas importantes que hay que hacer. Uno, generar un estudio de las densidades actuales, que eso lo tendría que hacer planeación, porque no sabemos cuántos vivimos en el corregimiento. Entonces, si no sabemos las densidades, poco vamos a saber cómo planear. Teniendo las densidades, hacer un diagnóstico correcto de ese turismo, que para mí no es ambiental, generar todo un tema de capacidad de carga que pueda
conciliar con la habitabilidad del corregimiento y tercero, poder construir y democratizar colectivamente un desarrollo del corregimiento, pero desde la visión campesina y que puedan existir también unas inversiones no solo para el turismo, sino también para equipamientos comunitarios, porque también lo que se ha generado últimamente es que la inversión del corregimiento es para equipamientos del turismo, pero por ejemplo no tenemos espacios rurales comunitarios. La llegada de casi 9 a 10 mil personas los fines de semana a este corregimiento pone al límite los recursos. Por ejemplo, el agua no alcanza para abastecer a todos. El llamado a la administración es que ha olvidado el 70% del territorio que es rural. Somos 5 corregimientos que somos rurales, tenemos el más bajo presupuesto de las comunas, ese 70%, y por tanto hay unas afectaciones grandísimas con, yo lo llamo, un usufructo que hace el urbano en lo rural, por ejemplo en San Cristóbal, con el tema de la nueva cárcel que aprobaron, con todos estos equipamientos de vivienda, que tenemos un déficit habitacional muy grande, pero lo que estamos haciendo es cargando los corregimientos sin tener una claridad de la sostenibilidad ambiental. La solución no está fácil, pero la revisión del POT, que debe hacerse pronto, deberá dar respuesta a esta demanda de viviendas en suelos rurales, sin capacidad de suelo y con regulaciones de densidades rurales y no semiurbanas. El próximo 4 de julio se celebra en Colombia la libertad religiosa para creyentes y no creyentes, una fecha que busca reivindicar el derecho constitucional consagrado en el artículo 19 de la Carta Magna y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es importante dar claridad que es un derecho fundamental y que Colombia está dentro de los 50 países donde hay persecución a la libertad religiosa. Y en realidad esto es algo que nos afecta a todos los creyentes, incluyendo a los no creyentes. Qué importante que entidades como la Personería de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social y Participación Ciudadana sigan trabajando en pos de propender y de generar espacios para esta actividad en medio del distrito de Medellín. Medellín cuenta con una importante instancia de participación para el sector religioso, el Comité Técnico Sectorial de Libertad Religiosa y de Cultos, que gracias a la política pública de libertad religiosa aprobada por Acuerdo 52 de 2022, ha encontrado los espacios para avanzar en esta dura batalla por el derecho a profesar la fe religiosa o no. Lo primero es que fue aprobada en el Consejo la Política Pública de Libertad Religiosa y hemos venido avanzando en temas tan importantes como lo son la caracterización de las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe. Esto nos permitirá saber cuántas iglesias hay en el distrito de Medellín, cuántas organizaciones que ayudan a las iglesias a realizar su actividad misional y de esta manera podemos también conocer cuál es el aporte social que brindan las entidades religiosas en el distrito. Las entidades religiosas distintas a la católica han tenido que luchar por sus derechos, desde lo tributario hasta el derecho a poder abrir sus templos y sus servicios sin restricciones urbanísticas. Se ha venido avanzando mucho en el tema de igualdad religiosa, la igualdad para las diferentes entidades religiosas y las iglesias que tienen asiento en el territorio nacional. Formas de haber avanzado: poder constituir una política pública nacional de libertad religiosa y que brinde garantías para todos los creyentes. Ahora en los departamentos y los municipios, y en este caso el distrito de Medellín, también tenemos política pública y esto ha ayudado a que las iglesias tengan confianza en poder ejercer su derecho. Se ha venido trabajando en materia tributaria, a que haya una igualdad para todas las iglesias en medio del distrito de Medellín. Para festejar los avances logrados y seguir adelante con los derechos de sus seguidores, las iglesias celebran este 4 de julio su Día por la Libertad Religiosa. Este 4 de julio es una fecha muy especial porque vamos a estar celebrando el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el día de un derecho fundamental que debemos de promover para todos los colombianos, para todas las religiones, para todos los creyentes y no creyentes de este país. Aunque la ley lo diga, lo más importante aquí para todos, creyentes o no, y que tengan un culto, puedan ejercer su religión con toda la tranquilidad y públicamente.
La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que ha gastado este año 280 millones de pesos en la reparación de semáforos vandalizados, un acto de violencia contra este mobiliario y otros servicios para la ciudadanía que no se han cuantificado. Son daños en los controladores y en robo de cables de potencia. Las tres comunas más afectadas son La Candelaria, Laureles Estadio y Guayabal. Los semáforos son dispositivos que nos ayudan a controlar, regular y dirigir el tráfico vehicular, peatonal y ciclística. Cada daño que se realiza en esta infraestructura nos aumenta el riesgo de incidentalidad, como también la ocupación de agentes de tránsito que pueden realizar otras actividades en la ciudad. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a denunciar a aquellas personas que nos hacen daño en esta infraestructura vial. En los primeros cuatro meses del año, de los 691 semáforos que tiene la ciudad, 68 fueron vandalizados. Es muy triste ver los ataques continuos a los paraderos de buses, a las estaciones de Encicla. El amoblamiento urbano no es del alcalde, el amoblamiento urbano no es de los concejales, el amoblamiento urbano es de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Medellín, de todos los que estamos acá, tanto propios como personas que nos visitan, extranjeros. Por eso este llamado es a toda la ciudadanía. Todos somos corresponsables del cuidado de las estaciones de Encicla. Somos corresponsables del cuidado de los paraderos, de los buses, que aparte de que cuando están en buen estado hacen ver bonita la ciudad, pues también tienen información. Y las estaciones de Encicla, pues ni hablar de cómo ayudan a la movilidad de la ciudad. Por eso el alcalde no puede destinar un policía por cada paradero de Encicla, un policía por cada paradero de bus. Aquí somos todos los responsables de cuidar el amoblamiento que nos pertenece a los ciudadanos de Medellín. Igualmente, hay varios paraderos de buses con un deterioro significativo. A la vandalización de los avisos se suman las pintas en las estructuras, la rotura de cristales y la instalación de anuncios y pegatinas de todo tipo. Otro frente de ese ataque inexplicable contra el amoblamiento urbano son las estaciones de Encicla del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hay 10 estaciones fuera de servicio, más las bicicletas robadas. Durante 2023 se ha reportado el robo de 80 bicicletas de Encicla y se han recuperado 101. En su mayoría, han salido de operación por la magnitud de los daños con los que se encuentran. Particularmente frente al sistema Encicla, que era un sistema muy querido por los ciudadanos y ciudadanas de Medellín y que le servía especialmente a estudiantes de universidades como la Nacional, como la de Antioquia, que se movilizaban día a día en este método alternativo de transporte. El vandalismo entre el 2016 y el 2019 era mucho más alto que el que ha habido durante este periodo, pero las estaciones estaban disponibles, había más bicicletas y teníamos menos personal. Es decir, esta vez tenemos más personal, tenemos más plata para el sistema Encicla, pero tenemos menos estaciones disponibles, menos bicicletas disponibles y siempre alegan que el problema es del vandalismo. Pero lo que ha denunciado personas como el representante Daniel Carvalho es que le han entregado la contratación del programa Encicla a corporaciones muy turbias o por lo menos cuestionables frente al servicio de temas relacionados con la bicicleta como Corpollanos. Lo mismo pasa con otros temas del amoblamiento urbano. La gente se está preguntando por qué la ciudad hoy está tan fea, por qué está llena de basuras, por qué está vandalizada, qué es lo que está pasando con los semáforos y demás asuntos. Y lo único que responde la administración es que hay mucho vandalismo y que hay un complot político. Yo lo que le quiero decir al alcalde Daniel Quintero, al director del área metropolitana Juan David Palacio, es que se pongan a trabajar. Es que han tenido un presupuesto histórico para lo que representa Medellín en términos financieros y que aún así la plata no se ve, la inversión social no se ve. Se sigue viendo vandalizados los mobiliarios públicos, se sigue viendo vandalizado las estaciones de Encicla, seguimos viendo cómo se caen a pedazos la infraestructura de nuestra ciudad, los centros de Metrosalud que tienen un déficit de infraestructura de más de 200 mil millones de pesos, el 95% de los colegios públicos de Medellín que están en mal estado, cerca del 70% de los escenarios deportivos a cargo del INDER están en estado malo, muy malo o regular. Entonces, ¿dónde está la plata? Esa es la gran pregunta que se hace en la ciudad. Se impone un cambio de comportamiento y la acción corresponsable de los ciudadanos que no pueden seguir indiferentes.
Es muy importante desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, desde la Secretaría de Movilidad, desde la misma Secretaría de Educación, que se refuercen esas campañas educativas, esas campañas de amor propio, de respeto por el amoblamiento ciudadano, porque se está perdiendo esa cultura y es triste ver cómo se violentan las estaciones de encicla, cómo se violentan los paraderos de buses, y necesitamos volver a tener ese sentido de pertenencia con la ciudad y con todo el equipamiento de la misma. La alcaldía invita a denunciar al 123 y así contener entre todos a quienes creen que pueden dañar y robar el amoblamiento público, que es de uso y servicio para toda la ciudadanía. Y veamos otros temas que fueron de interés para los concejales de Medellín aquí en De Acuerdo. El momento de la ciudad y del país demanda construir comunidad activa. Un desafío para las organizaciones políticas y los movimientos sociales que aspiran al favor del voto popular en el mes de octubre próximo. Siempre es muy importante generar comunidad, ¿cierto? Generar procesos sociales de base que permitan generar las discusiones propias para el desarrollo local. No es solo por el tiempo de elecciones, sin embargo, digamos, en este momento es muy importante que las comunidades piensen cuáles son sus problemas y cuáles son las formas de solución. Porque muchas veces, cada 4 años, llegan candidatos a decirle a la gente qué es lo que necesita, pero muchas veces son personas que no tienen todo el conocimiento del territorio, toda la información. Entonces es muy importante que las comunidades se organicen, piensen cuáles son sus propuestas, cuáles son sus formas de mejorar y desarrollar esos territorios en los que viven. El acuerdo de paz con las FARC habla de eso, de fortalecer los procesos de participación y de pasar de las formas clásicas instrumentales a mecanismos institucionales capaces de llevar a buen término las movilizaciones sociales y sus reivindicaciones. Hay un elemento que es bastante complejo en nuestra sociedad, que es el individualismo, y efectivamente dificulta de alguna manera la posibilidad de llegar a consensos y construir de una mejor manera el desarrollo local, ¿cierto? Construir desde la comunidad, desde los procesos sociales. Sin embargo, yo creo que se vienen generando, y no es pues ahorita, sino de tiempo atrás. Yo creo que Colombia tiene una historia de participación social desde los movimientos cívicos en los 70s, que han permitido que haya una voz que lleve algunas propuestas, que gestione, que incida en el gobierno. Yo creo que tenemos que seguir potenciando eso, y creo que también de alguna manera es una necesidad que tiene el gobierno central y los gobiernos locales de ir generando procesos de participación, irlos fortaleciendo. Crear una comunidad es un desafío y demanda acciones para lograrlo. No es algo natural, eso es hacer política. A veces nos pensamos que la participación es esa electoral, no, esa es una partecita que es muy importante, la democracia representativa, pero la democracia sustantiva requiere de sujetos que se piensen sus procesos de desarrollo, que se piensen la comunidad. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos generar procesos sociales, organizaciones de base que puedan empezar a llegar a acuerdos, a pensar cuáles son las necesidades que tienen los territorios, cuáles son las necesidades en términos del desarrollo, en términos de generar soluciones propias, innovadoras si se quiere, a esos problemas que tienen las comunidades. La política demanda la construcción social más amplia, sentido común, acuerdos y sobre todo confianza. Si nosotros centramos la democracia, si nosotros centramos nuestro sistema político en las elecciones cada 4 años, pues efectivamente no va a haber ningún avance, ¿cierto? Nos quedamos ahí. Nosotros necesitamos fortalecer la organización social, fortalecer los liderazgos en los territorios, fortalecer el diálogo entre los tomadores de decisiones y la comunidad para que efectivamente, digamos, nuestro sistema político pueda ir avanzando. Porque de lo contrario, pues claro, efectivamente tenemos unos representantes allá, pero nos pasa lo que vemos todos los días, cuando se hacen las entrevistas, cuando se habla con la gente, y es que ese sistema político no los representa, no se sienten representados en el sistema político. Entonces, por eso es muy importante que hayan sectores sociales, haya ese diálogo entre el gobierno y el sector social, que materialice de alguna manera ese sentido de lo político, ese sentido de lo público, de la construcción colectiva. Y la agenda de la corporación no se detiene. En nuestra página web www.consejodemedellin.gov.com y en nuestra página de YouTube, Consejo de Medellín, usted puede ver en detalle los temas que fueron de interés para los concejales de Medellín. Se acaba de publicar un informe más sobre el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín, referido a la línea estratégica del Plan de Desarrollo sobre gobernanza, gobernabilidad y un énfasis sobre el derecho a la seguridad. El documento, que se puede consultar ya en www.consejodemedellin.gov.co, habla de la línea estratégica 5, gobernanza y gobernabilidad,
cuyo objetivo estratégico es generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para fortalecer lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía. No hay gobernanza porque lamentablemente no hay consensos en esta administración. Es una administración que se dedicó a atacar a los diferentes sectores culturales, sociales, empresariales que tanto le han aportado a esta ciudad, y ahí es donde nosotros vemos que lamentablemente se ve reflejado en un observatorio todas estas debilidades con la capacidad interinstitucional que se tiene que desarrollar y obviamente con la gobernanza y la gobernabilidad en nuestra ciudad. Es decir, ¿cuáles son las formas de participación y cómo han sido los diálogos y los acuerdos con los diferentes sectores académicos, públicos, privados y comunitarios para gobernar? El propósito de esta línea estratégica es fortalecer las capacidades institucionales de la administración municipal y mantener una relación entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Qué encontramos? Que su cumplimiento ha oscilado hasta diciembre del 2022 entre un 75% y un 115%, entonces no es un comportamiento homogéneo. Encontramos un componente como lo es, por ejemplo, gobierno transparente, que se preocupa, entre otras cosas, por la formación del personal de la administración municipal, con un cumplimiento alrededor del 115%, y en contraste encontramos otros componentes como seguridades, que tiene un cumplimiento del 75%. Eso quiere decir que la alcaldía municipal tiene una labor importante este último año para lograr un cumplimiento del 100%. En ese intervalo hay otros componentes que tienen cumplimientos diferentes, del 80 al 90%, como son temas de participación ciudadana, de paz y de convivencia en la ciudad. Estos datos sirven de insumo para identificar los puntos de atención para la administración municipal, con el propósito de lograr que en el último año de gobierno del alcalde Daniel Quintero se dé cumplimiento a las metas del cuatrienio propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal. Esta administración se ha preocupado, y no es un tema menor obviamente, que nos vaya bien en el tema de los homicidios. Pero hay otros indicadores como el hurto a personas, el hurto a motocicletas, la extorsión, el hurto a personas que lamentablemente han venido en incremento, y eso genera una percepción de inseguridad en la ciudadanía, y pues obviamente son delitos que se tienen que atacar con toda la condición operacional del Estado e interinstitucional. En lo referente al derecho a la seguridad, el informe también hizo importantes aportes. La inversión en la participación y en la convivencia ciudadana, en la infraestructura tecnológica, entonces aquí encontramos una buena gestión en el diseño de infraestructura tecnológica con cumplimientos superiores al 100%, pero tenemos problemas, o hay que llamar la atención, en la ejecución de esas infraestructuras, donde el porcentaje de cumplimiento nos dio alrededor del 60%. Nos preocupa también que en el año 2022 se presentaron algunos indicadores asociados con delitos en la ciudad que tuvieron un cumplimiento del 0%, como fueron la tasa de hurto a motocicletas, hurto a personas, hurto a vehículos, el índice de victimización en la ciudad y temas de extorsión. Esto se debe a que lo que queremos con estos indicadores, o lo que se quiere desde la alcaldía, es que cada año disminuyan los niveles de delincuencia en estos aspectos, y lo que sucedió en el año 2022 fue que aumentaron. Esto quiere decir entonces que nos arrojó un cumplimiento del 0% de la meta del año 2022. Para la elaboración de este informe, se consultó el documento público Seguimiento al Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022. Además, se elevó una consulta de información a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estos datos le permiten tener al Consejo Distrital un instrumento para el ejercicio del control político. Es la esencia y la utilidad del Observatorio de Políticas Públicas de la Corporación. Llegamos al final de esta emisión en De Acuerdo. Recuerden que en nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín, ustedes pueden ver en detalle todos los temas que hacen parte de la agenda.